Saltadero de cornalito ahí. ¿Viene algo o no viene nada? Ah, pero estaba recién, estaba. Obviamente, estoy filmando. Ah, qué nivel, paisano, qué nivel. Batundo. Son los que hay, a ver. Es lo que hay. Cuando hay estos chiquititos hay que pescar chiquito. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Lo que tendríamos que tener, anzuelo un poquito más chiquito. Vamos a devolverlo. Hoy ni para la fritanga, todo por devolución. Vamos. Ahí está, ahí salió. Al otero. Sí, pero no nos queremos buscar, estamos bien. Yo estoy vestido. Por seguir, yo estoy con el pantalón acá, no podemos. El negro estuvo haciendo una pesca de anchoas recién. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en El Remanso. Ah, te hice pensar. Un kilómetro antes de Mar del Sur, doblás a la izquierda, viniendo desde Mar del Plata, desde Miramar, mejor dicho, y te encontrás con esta playa, que es una playa espectacular. Los muchachos están limpiando ahí la pesca del día. Espectacular. Que hicieron unos meros infernales, y qué bueno. Pesca de mero hicieron, qué bárbaro. Nosotros, como tenemos que hacer varias notas en el mismo día, aprovechar cada salida al máximo, van a ver que desde acá toda la semana estuvimos pescando. Sí, en realidad vinimos un día solo, pero bueno, van a ver que pescamos. Y bueno. Estamos haciendo pesca de costa. A ver, no es que pescamos y nos vamos. No. Pescamos en kayak, hacemos evaluación de kayak. Probamos los kayak. Nos cambiamos, bueno, y ahora hacemos esta, ¿qué va a hacer? Vamos a pescar un poquito, vamos a tirar de. Pará, vení. Pará. No, lo pases así nomás como quien. No. Eso ya es otra cosa. Se le escapó, pero. Se cayó. La tiene re clara desde hoy. Sacaron sargo. Sacaron pejerrey. Desde hoy temprano está, A full. A pleno, ¿no? Ay, qué lindo, la verdad. Ese pejerrey da para hacer un filecito. Ese va. Bueno, vamos a pescar porque ya si sacó ese me pegó un incentivo. Ahora sí, ahora me gustó. Marqué con captura. Viene. Pejerrey de costa con anzuelo 1-0. Está dificilísimo. Con anzuelo 1-0, increíble. A ver, esta es la misma línea que usé en la salada. Ustedes ya vieron la nota. Sí, no. Así no, que si pegaste bueno. Matungo ahora esto, pero bueno. Bueno, hay que estar afilado. Vamos, Marque, viejo, y no va con el pejerrey. Bueno, vos estás lejos también. Yo estoy lejos. El pelado sacó uno, el pelado ya se agrandó. Un termo, ¿no? Ya, sacó uno grande, ya se alargó, se agrandó. Ah, oh, pero ese. Compite ya. Ya. No te voy a decir. ¡Ah! Oh, pero. Bien. Bueno. Falta otro, uno ahora bueno mío. Voy a hacer el ciclo, tenés que sacar uno vos. Claro. ¿Lo autoliberaste? Se autoliberó. Es muy difícil, se vienen las boyas. La ola no trae las boyas. Pero hay mucha ola en este momento, entonces sí. Hay mucho movimiento de agua y no trae la línea por acá. Sí, o sea que está continuamente que está tirando. Pero está bueno, está divertido. Pero ahí, vos tenés pique ahí, ¿no? Sí, continuo el pique. Uno, pique. A ver, no corté, ¿eh? Epa. Yo también tengo pique. A ver. Mirá cómo saltan ahí cuando pasás por ahí, impresionante cómo saltan los chiquititos. El epa tuyo. Se me fue y en la rompiente se fue. Podés creer vos. ¿Podés creer? No. Como el pejerrey es tan chiquito, te descarna mucho. Entonces lo que hacemos es le ponemos un poquito de hilo elástico. Poquito. Bastantito, ¿no?
armando el choricito. Y una vez que terminamos, tironcito. No, nudito. Ah, sí. Ah, pará. Sí. Sí, que, y el pescador del grupo. Negro, estuvo tirándole las anchoas. ¿Y a dónde está ahora? Acá atrás tuyo. Sigue con lo de los dos salmones, ¿eh? Sigue. Me va a tener que mandar por lo menos por un año, no prescribe. No prescribe nunca más eso, ¿no? Hasta que no saquen dos salmones en kayak. No. Porque no se ha superado. Por eso. Y cuando se ha superado va a seguir, porque sí, él fue por primero. Tiene que sacar tres. Él fue primero. Claro. No, tres no lo saca ni en el con de la rueda. ¿Se fue? Son muy chiquitos. Está bien colgado la carnada. Lo hago y ya tenés. Estás prendido fuego. Chiquito. Y bueno. ¿Qué pagó más este? A ver, y... Le pongo mucha comida yo, boludo. Claro, sí, le está dando a comer bien. Nosotros le estamos escatimando, me parece. Bueno. Este grosso. Mirá, caña. No, este es lindo pescado. Mirá. No sé si. Chiquito, sí, pero... No, mirá. Ya te digo. Está lindo. Ya te digo. 250 gramos. Nah, no hablé pavada tampoco. Dejáselo ahí que el Pela está juntando. El Pela está juntando. Sí, bueno. Le vamos a juntar al Pela. Un regalo de la naturaleza esto. El Pela tiene uno. Ahí está uno. Sí, uno viene ahí en el segunda boya. Y no sé si no son dos. Dos, muy bien, yo había visto dos, excelente, doblete, lindo peje, ¿eh? Ya tenemos la fritanga, Pela. Ya sacamos la comida, yo ya con la tarta. Bien, Pela. Se achicaron los portes, pero bueno, no, el mío era más chiquitito. Este es el padre ya. El mismo, no sé si es el mismo. No, este es más grande, este es tamaño gigante. Bueno, gente. Listo. ¿Nos vamos a despedir? No. Ya estamos. Hicimos una linda pesca. Sargo, pejerrey. Disfrutamos un día que no daba para estar. En serio. La verdad que disfrutamos un mucho. Un asado. Asadazo, kayak. La verdad, impresionante. ¿Vos querés despedirte con un pescado? Por supuesto, paisa, como siempre. Responde y con un buen pescado. Sí, y mirá cómo pelea, paisa. Mirá cómo llevo para el costado. Mirá. Y te digo que no sé si da para irse, Nos despedíamos con un pescado. Pero mirá lo que hizo. Bueno. Terminamos con un lindo peje desde un lugar que es un paraíso. Decís que te queda lejos. Me queda otra mano, pero la verdad está bárbaro para todo. Está bárbaro para kayak, queda cómodo. Está seguro, porque ahí está que es el auto abierto todo el día. La verdad. Creo que robaron todo. No pasa nada. Está re tranquilo. Ahora, qué lástima, no te queda como marche. En serio. Me queda lejos, tengo que usar todo. Llegaba a Mar del Plata, que usar todo Mar del Plata, está en medio de otra mano. Pero bueno. Estuvimos viendo que bajan las camionetas por ahí. No sé por dónde, lo vamos a estudiar. Sí, la verdad es que un lugar. Igual hermoso. No hace falta, porque de donde paramos nosotros está, pero bárbaro. Para nosotros armamos lo que hacemos acá, paisanos del verano, somos Gardeles. Somos Gardeles. Pero nos queda lejos, la verdad es que nos queda lejos. Pero. Nos estamos riendo porque hay dos payasos ahí. Se va un amigo, ¡Ahí! ¡Dale! Y le tiro el peje para el pelado. Gira, negro, gira y filmalo. Chao. Nos vemos. Están tímidos, claro, sacaron los menos grandes y ahora se hacen los de estrella. Ahí limpiando pescado a lo loco. Aprovechan la piedra esta para limpiar pescado. Hasta sargo han sacado. Es una, negro, es un lugar. Filmá para acá otra vez, mirá. En lugar, han salido, de costa salió pejerrey, sargo, anchoa,
Sí, ahí están limpiando uno, que sacó el pedazo. Sí, después, nosotros ayer agarramos anchoa, pez palo, vos perdiste un tiburón seguramente porque picaba a gato pardo. Sí, para cortar nylon de 100 tiene que haber sido un nylon de 100 y la caña estaba así. Los chicos estaban a la misma altura que nosotros, pero más lejos y sacaron unos meros, pero de 5 kilos. Sí, tranquilamente, si no más. Había uno que era enorme. Asado, chorizo, morcilla, pechito de cerdo. Ah, no, me quedé colgado con otra cosa. También, sí. Me quedé colgado con lo del mediodía. Pasamos un día único, la verdad que ojalá podamos volver pronto. El fin de semana que viene, no sé, porque tenemos... Ya, muy pronto. Pronto, venimos mañana, pará. Y si nos quedamos... El fin de semana que viene tenemos un compromiso, creo ya. Sí. Si es que sale el barco, seguramente vamos a hacer pesca en el barco. Nos están pidiendo ustedes. Nosotros tenemos ganas, aparte. Han sacado muy buenos limones. Así que la verdad, la costa, en este momento la costa está rindiendo infernal. Toda. En Mar Chiquita sacaron ayer melgacho, sacaron corvinas grandes, pescadillas buenas. Sí, todo, una variedad impresionante, muy buena, la verdad que excelente. Santa Clara también está rindiendo el costa, la escollera. En Mar del Plata, corvinas siguen saliendo. Acá en, bueno, acá para el sur es el negro sacó dos salmones. Sigue con lo de los dos salmones. Ustedes ya lo sacó ahí atrás el negro, No fue Par de Plata, fue acá. Ustedes ya lo vieron. A los salmones, para cuando vean esto, ya lo vieron. Sí, pero a nosotros nos sigue. Tenemos un año para que nos... Sí, tenemos un año y para no que... Y no sé siga. Si no es más de un año. Yo con el salmón que saqué con los rotores plásticos lo sigo guardeando, así que... Así que bueno, la verdad... él sacó dos. Sacó. La verdad que... Un lugar, si pueden venir a Mar del Sur, Rocas Negras, El Remanso, toda esta zona que está comprendida en 2000 metros. Al que le guste lo, que no hay nadie, ¿no? No hay nada. Eso, a mí me encanta. Sí. Cuando no hay nada, me encanta. Aparte la riqueza. A ver, estamos pescando allá, veníamos para acá, saltaban las anchoas, no lo pudimos filmar, pero saltaban. Imagínense esto, en superficie había 20, 30 lugares al mismo tiempo donde las anchoas atacaban los cornalitos y saltaban los cornalitos para todos lados. La gaviota comiendo lo que queda. Álvaro agarró y tiró un poquito, sacó dos anchoas, una pescadilla. Pescado por todos lados, por todos lados. Así que gente, vengan si pueden, háganse una escapada los próximos días, porque es un sueño. Obviamente les vas a poner el... El GPS, el y la zona GPS, bien, muy bien. Qué completo. Estamos ahí porque estamos avanzando. Es increíble. Vamos a arrancar con una edición. Wow. Vamos a arrancar con una buena edición. Wow. Ahora voy a hacer unas imágenes de edición y todo, así que bueno. Nada, estamos como queremos. Estamos gente, como... chao. Si les gustan los videos, suscríbanse, por favor, denle like. A ver, ¿qué otro canal les trae tanta información de pesca, tantos lugares para ver, tanta risa? Variedad, porque estuvimos la semana pasada en La Salada, ahora estamos acá, la otra semana estamos planeando ir al barco. Tanto boludeo. El negro le va a pegar una patada en el pecho porque se está atorando con no sé qué está comiendo. Mientras nos filma se está comiendo un bizcocho de grasa, está, pero es infernal. Bueno, gente, denle like, comenten, suscríbanse. Un abrazo grande. Chao.